llegado a la casa de Dios. Llegado a la casa de Dios, prepara tu corazón. Has llegado a la casa de Dios, en silencio escucha su amor infinito y el hecho de que estés aquí. Tú has sido creado con mares y estrellas, y Dios te ha dado una misión. Amén. El Señor esté con ustedes. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Vamos a celebrar esta Eucaristía con un deseo en el corazón, el deseo de estar con Jesús, y que este estar con Jesús nos haga experimentar su amor y sane nuestras heridas, nuestros dolores, nuestras tristezas, nos llene de esperanza y de deseos de amar. Vamos a rezar unos por otros, pedimos por todos los enfermos, por la recuperación de Bertita García de Vera, de Juan Manuel Hernáiz Vigil, de Max Trainor. Pedimos por las intenciones de la familia Altazar, por el eterno descanso de Roberto Molina, Rosalba Ruiz de Chávez, Raúl Chávez de Rosalba, José Antonio, el doctor José Antonio Vera, Gloria de Jesús Rodríguez González, por todas las personas cuyos restos están resguardados en nuestro mausoleo parroquial. Muy bien. Vamos a prepararnos a la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores. Dios nos mira con misericordia y siempre nos auxilia. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Estamos recordando a San Martín de Porres, pedimos su intercesión. Oremos. Dios nuestro, que condujiste a San Martín de Porres a la gloria celestial por el camino de la humildad, concédenos imitar de tal modo sus admirables ejemplos que merezcamos ser glorificados con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, vamos a escuchar la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos.
Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desvariarán. Dichosos los que temen al Señor. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichosos los que temen al Señor. Ustedes si los injurian por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Es común que todos tengamos algunas personas a las que amamos con todo el corazón. Hay personas a las que amamos mucho, las personas que están más cerca: mis papás, mis hermanos, los que están casados,
su pareja, sus hijos. Son personas muy cercanas con las que estamos comprometidos en amar, en cuidar, en compartir la vida, en apoyar, en servir. Es el pequeño círculo, el más íntimo, de las personas que amamos. Y luego hay otro círculo un poco más amplio, los amigos de toda la vida o amigos muy buenos amigos, algunos otros familiares. Y poco a poco la gente que va quedando más lejos, pues es gente con la que nos comprometemos menos. Entonces está ese grupo cerquita, ese círculo pequeño y un poquito, un círculo un poco más allá. Es lo normal. El Evangelio nos narra el día de hoy que Jesús dice que lo debemos de preferir más que a este círculo. Y me ponía a pensar qué significa. ¿Qué significa que yo prefiera a Dios? Y una lectura puede ser esta. El creyente, el que ha tenido una experiencia de Dios y de su amor en su vida, es capaz de amar a ese círculo, que es muy normal, que son los que están más cerca del corazón, pero también es capaz de ir más allá. Es capaz de amar a los que están más lejos. La experiencia de Dios nos da libertad y nos hace poder vivir en el desinterés. No estoy pretendiendo nada, no te busco para algo. Me acerco para servirte, para amarte, para apoyarte, para cuidarte. Entonces, no se trata, creo yo, de, bueno, yo cuánto amo a mi esposa y a Dios lo tengo que amar más, o cuánto amo a mi hijo. No es fácil, no es fácil entender el Evangelio así, pero sí entender que Dios es un amor más grande que nos hace amar más. La mejor manera de descubrir que Dios ha provocado en mí algo diferente es que yo sea capaz de ir más allá de esos círculos. Porque si no, si me quedo nada más en ese círculo pequeño de mi familia, dice el Evangelio en otra parte, el que ama solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Eso también lo hacen los paganos. Hasta un mafioso ama a su esposa y es capaz de dar la vida por sus hijos. Entonces la vida cristiana consiste en esta experiencia de Dios que nos hace capaces de buscar amar muy fuertemente a ese pequeño círculo, pero que nuestro amor no se acaba ahí. Somos capaces de ir más allá. Somos capaces de ver bien, no nada más a los de la casa, sino también a los que me encuentro en la calle. Somos capaces de interesarnos, no nada más por el amigo, sino también por aquel que pueda tener una necesidad. Somos capaces de servir a los cercanos y a aquel que está también lejos. Entonces, Dios es lo primero. ¿Por qué? Porque es una experiencia que me desborda, es una experiencia que me llena de Él, de su amor, que es un amor gratuito y que transforma mi corazón y me hace capaz de tener ojos más allá de los cercanos. Qué bueno que Dios y la vida nos ha bendecido con una familia a la que queremos entrañablemente.
Es un gran regalo tener un hermano o una hermana, tener los padres, tener los hijos, un buen amigo, una buena amiga. Son grandes regalos. Y con ellos vivimos un amor muy especial que nos alegra el corazón. El creyente, además de esos amores, se ha encontrado con un amor más grande, el de Dios, que lo hace ir más allá de esos círculos. Vamos a pedirle al Señor que nuestra fe nos ayude a encontrarnos con Él, que nuestra experiencia de Dios toque más profundo para que nos haga más libres y para que podamos así pues ponerle buena cara a cualquier persona con la que nos vamos topando, que tengamos una buena disposición para acompañarnos, para caminar juntos y que tengamos la libertad de darnos a cualquier persona que nos necesite. Que el Señor nos ayude a ponerlo en primer lugar, yendo más allá de nuestros círculos cercanos a amar y servir. Que así sea. Vamos a seguir rezando para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en tu altar al recordar a San Martín de Porres y concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con cada uno de ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has creado para que vivamos para ti y nos amemos como hermanos. Es un don tuyo el que podamos mirarnos y platicar, de manera que podamos compartir las cosas buenas y también las difíciles. Por eso, Padre, estamos contentos, te damos gracias y unidos a todos los que creen en ti, con los santos y los ángeles, te cantamos con gozo. Santo, santo es el Señor. Bendito es.
Dios y Padre nuestro, en verdad eres santo y eres siempre bueno con nosotros. Tú muestras a todos tu misericordia y nosotros te damos gracias. En primer lugar, por tu Hijo Jesús. Él quiso venir al mundo porque los hombres por el pecado te habíamos abandonado y no lográbamos entendernos. Él nos abrió los ojos y los oídos para que reconozcamos que tú eres el Padre de todos y que nosotros somos hermanos. Él nos congrega ahora en torno a esta mesa sagrada porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo antes en la última cena con sus discípulos. Padre bueno, por la fuerza de tu Espíritu, dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nuestro bien en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Él aquella tarde, antes de morir por nosotros, mientras cenaba con sus discípulos, tomó el pan. Te dio gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, le dio gracias y lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Es Cristo el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la Iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros junto con tu Hijo amado. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros. Él vendrá al final lleno de gloria y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor,
nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Padre, tú nos has llamado para que con alegría recibamos de esta mesa el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Concédenos que fortalecidos con este alimento te agrademos más y más. Recuerda al Papa Francisco, a nuestro obispo Rogelio, a los demás obispos. Ayúdanos a todos los que creemos en tu Hijo Jesús para que trabajemos por la paz y la justicia en el mundo y sepamos comunicar a los demás la alegría del Evangelio. Recuerda a nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la paz de Cristo. Admítelos a contemplar ya la luz de tu rostro. A todos nosotros concédenos que con la Virgen María, Madre de Dios y con todos los santos, vivamos algún día en el cielo con Cristo y con Él permanezcamos también junto a ti por toda la eternidad, cantando tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Somos hijos de Dios. Dios nos ha invitado a decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino nuestra fe en ti. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús sea siempre con cada uno de ustedes. Como hermanos, nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, el pecado, danos la paz. Es Jesús el Señor, su cuerpo y su sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos porque somos invitados a tener parte con Él. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Nos encomendamos a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para él la luz eterna. Que descanse en paz, así sea. Oremos. Te rogamos, Dios, que fortalecidos con este sacramento aprendamos ejemplo de San Martín de Porres a buscarte siempre sobre todas las cosas y demos ante el mundo una imagen auténtica del hombre nuevo, por Jesucristo nuestro Señor. Un gusto saludarlos a todos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Vayamos en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengan buena noche.